Tiene que llevarlo. Comienzo diciendo que hay un refrán que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Trataré, en bien de ustedes y mío, que ese refrán no se haga realidad, pues en otra ocasión tuve también la suerte de ser pregonero de estas entrañables fiestas de San Juan Apóstol y Evangelista. Para nosotros, los que vivimos en su momento, es algo que llevamos muy dentro. Corría el año 1978, hace 46 años, y contando con 35 años, el señor obispo, Monseñor Don José Antonio Infante Florido, me nombra cura ecónomo de esta de San Juan, en el cruce de Sardina. Venía después de estar 10 años en mi primera parroquia de San José Obrero, en la barriada de Titerroy, en Arrecife de Lanzarote, en la que había estado como encargado y luego párroco de la misma, 10 años. La juventud impera, no cabe duda, y la obediencia fresquita aún sigue en pie. No en vano había hecho ese compromiso en el día de mi ordenación sacerdotal. Allí en Lanzarote, qué pena que no se vea esta foto porque esta foto es histórica, en Órsola, allí junto a unas rocas nos sentamos don Mariano y yo, allá por los años 1969, él como párroco de Yaiza y yo como párroco de San José Obrero. A mí no me fue difícil pensar dónde venía, sí. Se me hizo difícil saber a quién sustituía a don Mariano Medina, joven y entusiasta sacerdote, al que la gente del cruce y de los alrededores apreciaba muchísimo. No obstante, en la fuerza que Padre Dios me dio y en el sí prometido a mi obispo, accedí gustoso a venir al cruce de Sardina. Allí, en la calle Avenida de Canarias, sobre un taller de mecánica, estaba la casa donde vivía don Mariano, y sería también la que me acogiera el tiempo que Dios quisiera, que resultó estar allí en esa casa hasta el 1985, cuando se construyó la primera casa parroquial junto al proyectado Templo de San Juan Apóstol y Evangelista, que ya estaba construyéndose. Pues gracias a la colaboración del pueblo y varios empresarios de la zona, aportaron no poco para que el nuevo templo se hiciera. Después que don Mariano trabajó tanto y tanto en construir lo que son los salones parroquiales, que allí se estuvimos celebrando la Eucaristía en el Salón Grande muchos años. La historia de un pueblo no se puede escribir sin la historia de las personas. Y aunque nombremos Los Llanos, Barriada de Llover, El Canario, Casa Pastores,
el cruce de sardina, la centrífuga, etcétera, son lugares, son sitios que de no haber estado habitados poco o de nada servirían, pues son las personas que los componían quienes fueron escribiendo la historia de este pueblo, con sus alegrías y sus penas, su devenir positivo o negativo, pero siempre, siempre con ilusión, porque toda historia, como la de nuestro pueblo, tiene cuatro lados: tu lado, su lado, la verdad y lo que realmente sucedió. Esa es la historia. Pues la ilusión de toda comunidad era y es tener una casa común, un templo donde cobijarse y reunirse, en principio como si era en una casa particular o en un taller o en la casa de un pozo en el barranco. Allí fue donde se inició la parroquia de San Juan. No importaba, lo que sí se buscaba era vernos, reunirnos, celebrar juntos lo que éramos, cristianos, la fe, y los acontecimientos que toda parroquia conlleva. Así pues, después de varios años, dando tumbos y en distintos sitios, don Mariano, alentado por los vecinos y sabiendo que ofrecían un hermoso solar, allí se proyectó lo que hoy es un hermoso templo dedicado a nuestro patrono San Juan. Fueron varios años y los primeros pasos sirvieron de mucho, de templo, de iglesia, de salones, de reuniones, de teatro, recuerden los mayores, de guardería, también fue guardería, y junto con las monjas del Sagrado Corazón de Jesús, catequistas, jóvenes, entusiastas y la comunidad parroquial, fue consolidándose en lo que fue, es y será nuestra parroquia, abierta a todas partes y a todos. No en vano está enclavada en el cruce de muchos caminos, en el cruce de muchos caminos. No olvidemos que en la parte frontal de la iglesia que daba hacia la plaza, en principio decía parroquia de San Juan Evangelista, lo recuerdan, y luego don Manuel Hernández le añadió lo que en realidad es San Juan, apóstol y evangelista. Así es como reza la frase para señalizar dónde está la iglesia. Años más tarde vemos cómo esta parroquia se fue consolidando. Bien estudiada la primera fase de la construcción, pues no solo poseía un hermoso salón para las celebraciones, sino las demás dependencias que más tarde sirvieron como guardería. Recuérdenlo, las madres y los padres de aquellos niñitos, y al mismo tiempo lugar para las catequesis. ¿Cuántos acontecimientos, cuántos de alegría o de dolor se vivieron en esos años? Nuestro entorno, lo que siempre fue y es el cruce de sardina, donde se asentaron tanta gente venido de otros pueblos e islas, y donde la principal fuente de riqueza y de vivir era el esfuerzo y el trabajo en el cultivo del tomate, pero ha dado un giro de 180 grados en poco más de 60 años. Y el pueblo se iba expandiendo por Valos, Los Llanos, El Canario, el cruce Casa Pastores. Tanto es así que, según las estadísticas del momento consultadas, no bajaban el núcleo que a mí me encargaron como párroco de esta zona, no bajaban de 14.000 personas en aquel momento, que conformaban dichos pagos, pequeños o grandes, y todos apiñados en mirar al centro y casa común a la que asistíamos como algo propio
algo nuestro, pues desde el nacer hasta el morir marcaban nuestro caminar. Otro aspecto fundamental para todo en el camino juntos, la corporación municipal del momento, la asociación de vecinos y parroquia intentaban caminar como lo intentan hoy también, diálogos y más diálogos para buscar lo mejor para todos, con sus pros y sus contras. Por ejemplo, cuando nos pusimos de acuerdo para la celebración de las fiestas de San Juan, que coincidían, saben ustedes, al final del año, el 27 de diciembre, pero unas fechas tan malas para hacer una fiesta, la Navidad, Año Nuevo, Reyes, y claro, se programaban actos, pero los acontecimientos eran distintos. Y más en invierno, donde el frío o la lluvia nos impedía celebrar los actos propios de una fiesta. Así se acordó en aquel entonces, fueran al final de noviembre, como este año se están celebrando, al final de noviembre. Dios quiera que ese caminar juntos siempre se realice. Pregonar. Pregonar, como me han encargado este año, no es otra cosa que mirar al pasado, recordarlo y tratar de quedarnos con lo que nos pueda servir en el presente. Con un simple ejemplo lo entenderíamos mejor. Aquí se ve ahora mismo un sedazo para cernir. Entonces, cuando se cierne en un sedazo o en una zaranda, hay que ver que algo queda en el sedazo y otra cosa se tira. Entonces, lo que no sirve se tira y el grano bueno se recoge en sacos. Entonces, eso es lo que fuimos haciendo en nuestra parroquia y hoy lo recordamos con mucho cariño. Vivimos aquel momento y con cuánta ilusión, pero cambian los tiempos, cambian las épocas y tenemos que ajustarnos al presente. Ya no tienen sentido, hoy se va por otros derroteros. Y sí, miramos el ayer, pero nuestra obligación es orientarnos hacia el futuro, lleno de esperanza. Ven, el camino emprendido había que seguirlo, siempre cargando y repostando. Aquí, en esta foto que se ve un poco, ven, esa es la gasolinera de los López. ¿Qué gasolinera? Entonces, puse el ejemplo de que había que repostar, había que cargar pilas y, aunque fueran en viejas gasolineras o abiertos a los nuevos tiempos, recuerden renovarse o morir. Había que renovarse. Siempre bien orientados. Ahí aparece esa foto con la policía local dirigiendo el tráfico en el cruce de Sardina. Y nos iban conduciendo por buenos senderos, desde la policía de tráfico local, la Guardia Civil, el ayuntamiento, los colegios, la familia, la parroquia y todos los que teníamos fe en un pueblo que se abre y se abre al futuro. Ese es el verdadero cruce de Sardina. En aquel momento, incluso sin asfalto, soñando con el asfalto. Recuerden que la avenida de Canarias solo estaba asfaltada por donde pasaban los coches, pero después las aceras, entre las aceras y la calle asfaltada, imagínense cuando llovía cómo era eso, imagínense. Son recuerdos que quedan en nuestra memoria. Solo quiero recordar, ahora sí, quiero recordar las cuarterías rodeadas de canteros y surcos de tomateros, riego a manta sin invernaderos, al aire libre, las almacenes, noche y día lloviera o hiciera viento, caminando y sin medios de transporte, las escuelitas unitarias,
que aquí estaba también una, las carreteras sin asfalto, formas de vestir y un etcétera que cada cual de los que vivieron solo pueden contar. Así es. Mirar a partir de los años 1950 y vernos situados en el hoy 2024 es como un sueño, es otra realidad. Incluso en el ser de las costumbres de nuestra gente. Y todo sin hacer comparaciones que siempre son odiosas, cada momento se fue viviendo según las circunstancias. Y es más, hay quien valora y exalta aquellos momentos como de paz, fraternidad, generosidad, amistad, sin ambiciones y viviendo como en familia, cosa que en la época en que estamos se echa de menos. Ya digo, sin hacer comparaciones, es simplemente ver la realidad. De muchas otras realidades pueden y deben estar orgullosos los que quisieron forjar un futuro mejor de nuestro pueblo. Fueron apareciendo colegios, institutos, canchas deportivas, calles asfaltadas, jóvenes que estudiaban aquí o fuera de aquí, comercios, supermercados, centros comerciales, casas nuevas, parques, asociaciones de vecinos, club de mayores, barrios nuevos, bibliotecas, parroquias y templos, o sea, un nuevo estilo de vida. Para los que puedan estar pensando y le faltará mucho, pues voy ya para el final. Y pudiéramos preguntarnos, ¿y todo eso? ¿Todo ese esfuerzo? ¿Todo ese vivir? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues miren, para hacer más digna la vida, para vivir y sentir que el hombre es progreso. Y si me lo permiten, quienes no piensen igual, para realizar el mandato del Creador que dice, crezcan y multiplíquense. Sí. Crezcan, crecer en cultura es la mejor herencia que podemos tener y dejar. De nada nos vale poseer muchos bienes y rodearnos de tantos medios si no hay un pueblo y una gente empeñada en prepararse, abriéndose a la nueva vida, al nuevo futuro que nos va pidiendo para construir un mundo mejor y más próspero. Crecer sí, en vida social, que todo sea para el bien de todos, más sanidad, mejor dotada, más centros para compartir ratos de ocio y alegría, más deporte, que dispongan al joven y al mayor y le haga luchar por una mente sana en un cuerpo sano. Crecer en vida sana, dijimos, que seamos capaces todos de poner en la balanza lo que construye y lo que destruye, que el peso de lo que construye haga inclinar la balanza, esto es, crear costumbres, formar familias unidas, tener diversiones sanas, buenas costumbres y canchas donde los niños y los jóvenes puedan crecer como personas con dignidad y de esta forma sin discriminar a nadie, sino viviendo para ser un pueblo mejor. Crecer en esperanza. Es verdad que hay motivos más que suficientes para desfallecer y no esperar. Los hay, no cabe duda. Y todos lo sabemos. La droga, el alcohol, el egoísmo, la falta de valores, los vacíos y no tener motivaciones para vivir, el miedo al futuro, el paro, el pasotismo, lo fácil ante lo incómodo. Pero no, amigas y amigos, un mundo nuevo les espera, nos espera a todos. ¿Quién ha dicho de cobardía? Seamos hombres y mujeres esperanzados, aunque el camino sea largo y tortuoso. No nos cansemos de seguir luchando. Esa semilla
que en todos los corazones de la gente del momento, y hoy también, ¿por qué no?, esa semilla que plantaron nuestros antepasados y que muchos seguimos plantando, debe conservarse. Y yo incluiría entre esa semilla de los grandes valores la fe. No la pierdan nunca, no la pierdan nunca. Manténganse en ella y den testimonio de ella. No nos avergoncemos de ser creyentes. El que se avergüenza de ser creyente, pues le respetamos, pero seguimos creciendo en esa fe. Siempre en el respeto mutuo. El respeto es indispensable. Felicito a la Asociación de Vecinos, a la Comisión de Fiestas y a la Parroquia de San Juan por caminar juntos cada día desde su cometido. Y ya, para terminar, quiero hacer una llamada. Permítanme hacer una llamada. ¿A quién? A los que ejercen la política en nuestro municipio. Ustedes son solo administradores de unos bienes, no son los dueños. Me dirijo así a los que rigen los destinos políticos de nuestro pueblo. No son los dueños, son administradores. Y se les pedirá cuentas si miraron al presente y al futuro en favor de ustedes o en favor de todos. Porque tenemos que pensar, ¿por quién estoy trabajando? ¿Por mí o por mi pueblo? Entonces ahí va esa llamada. También hago una llamada a los sacerdotes, religiosos y catequistas. No podemos encerrarnos en las sacristías o en los templos. Así lo quieren algunos. Váyanse a la iglesia, váyanse a la sacristía y ustedes no tienen que hablar para nada. No, no. El Papa Francisco insiste, hemos de estar siempre en salida, siempre buscando un futuro mejor para nuestro pueblo. A ustedes, los padres, a ustedes también hago una llamada. Dura es la lucha y difícil la tarea. Sin esfuerzo no hay éxito. Nadie da lo que no se tiene. De aquí la necesidad de prepararse los jóvenes para ser padres, madres, para formar un hogar, una familia y ser testigos constantes de una sociedad nueva. Los hijos miran, observan, quieren que los padres les den un testimonio y los ven como modelos. También me dirijo a ustedes, los educadores, los formadores. Qué enorme papel les ha tocado. No se trata solo de impartir una asignatura, no, sino de formar a sus alumnos como personas que serán responsables del futuro de nuestro pueblo. ¡Qué responsabilidad! Y por último, me dirijo a ustedes, los jóvenes. Alguien ha dicho que son el prodigioso oleaje del existir. Yo cuando leí esas palabras dirigiéndose a los jóvenes, estuve pensando un rato y digo, ¿qué razón tiene? Son el prodigioso oleaje del existir, porque los jóvenes van hasta que llegan a crear una familia, un hogar, un pueblo como se merecen. Luchen ustedes, jóvenes, apuesten por una vida distinta en medio de los ciclones y tifones que les quieren hacer caer y arrasar. Nada más triste que tener en las manos tantas posibilidades en un mundo nuevo y tirarlas por falta de ilusión y de esperanza. Amigos y amigas del cruce de Sardina y vecinos de otros lugares, cercanos o lejanos, estamos viviendo unos momentos muy importantes en todos los niveles, en el nivel político y todos sabemos, en el económico, social, migratorio y de esto sabe un rato Santa Lucía de Tirajana como el sur e incluso
estamos viviendo unos momentos religiosos que nos hacen un poco mirar con desconsuelo el presente, pero que no debemos mirarlo con desconsuelo, sino mirar hacia el futuro. A veces pensamos, a mí eso me resbala, a mí eso no me dice nada. Pues miren, quien piense así pasa por la vida como vividores de la historia, pero no como constructores de la historia que nos ha tocado vivir y escribir. No quisiera que estas palabras que he pronunciado fueran bonitas solamente, pero si las digo, prestemos a nuestra historia el granito de arena que la haga más rica. Digamos la palabra precisa para escribir nuestra página, la página de cada uno. Pongamos el bloque necesario para construir esa casa común y plantemos la semilla del tomate capaz de hacer una fanegada. Sembremos flores de distinto color y olor para que en nuestro jardín del cruce de sardina sirva para sentarnos como hermanos, no cruzándonos de brazos, sino dialogar, compartir juntos como familia. Demos y démonos con lo mejor de cada cual. Con estas últimas palabras termino, quizá habiéndoles cansado un poco, pero no me miren como un predicador de homilías, ni como un conferenciante, ni como quien ofrece promesas, ni como un adivino o cantador de falsos consejos. No, mírenme como una persona, amigo y sacerdote, que compartió en este pueblo y en esta parroquia 15 años de su vida, con sus defectos y con sus virtudes, y que desea lo más y mejor para todos. Así he querido pregonar las fiestas de San Juan Apóstol y Evangelista del presente año 2024. Gracias de corazón. Gracias de corazón. De un molino de gofio, que aquí en Santa Lucía pues tenemos el gofio de perejil, ¿eh? No sé si hay alguno más, pero bueno, por lo menos el de perejil lo tenemos. Un sí. No. A ver. Ah, vale, perdón. Hay una pequeña placa que dice Molinos Torres, que estaba aquí en el cruce, ¿no es así? Ahora sí. Sí, señor. Sí. La Comisión de Fiestas Cruce de Sardina entrega a don Francisco González en agradecimiento por su colaboración como pregonero de las fiestas 2024. Y yo lo agradezco profundamente. Gracias.